Se viene Vergesio. Va a venir, llegó Vergesio. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Vergesio. Volvió el capitán. Volvió de penal. Lo había errado la vez pasada, pero esto es lo que tienen los grandes goleadores en el mundo. Y Vergesio es el gran goleador de Nacional. Golazo de Vergesio. Remató contra el palo izquierdo. Y se vino el gol para el bolso. El segundo. Nacional 2. Sudamérica 0. Golazo bien rematado. Bueno, parece que se sentenció el partido. Primer gol de Vergesio en esta clausura. Esperemos sirva para que siga sumando para su cuenta personal. Avanza Ocampo, la lleva, avanza, la pide, le dio para D'Alessandro. Mira la pelota al medio, remate. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Zunino! ¡Gol! ¡Zunino! Y acá está, señores. Acá está Zunino, señores. Acá está el hombre que va a desnivelar. Acá está el hombre que está en toda la cancha. ¡Zunino! ¡Zunino! Que corrió todo el partido, que está en todos lados. ¡Gol de Nacional, Jimena! Excelente jugada de Ocampo con D'Alessandro, ¿verdad? Por el lado izquierdo, con el 2-1 que le hicieron al lateral. Buen centro al medio del área, que fue lo que no pasó en el primer tiempo con los desbordes de Méndez, que mandaba los centros, pero no encontraba destinatario. Y como decías vos, Zunino, que está defendiendo en nuestra área y después lo ves defendiendo, atacando en el área rival, define el partido para Nacional 1-0. ¿Qué tal, tricolores? Bienvenidos a un nuevo programa de Arriba Bolso. Qué alegría de encontrarnos en este lunes 27 de septiembre, último programa del mes de septiembre, y la verdad que tremendas las repercusiones de nuestro trabajo en el partido que Nacional ganara el sábado con los relatos de Seba Corvo, como lo estuvieron viendo, y bueno, todo lo que sucedió. ¿No? Los comentarios de Jimena Olivera, ¿no? De territorio nacional, claramente, el saludo para ellos, pero bueno, la verdad que es un triunfazo de Nacional. Y bueno, todo lo que se generó con ese gol, con ese festejo de la directiva, y bueno, son todas casualidades que la verdad que a nosotros nos hacen tan bien. Así que bueno, agradecerles a todos ustedes por estar ahí del otro lado. ¿Cómo anda, Yuria? Bien, todo bien. La verdad, ¿cómo vivió? Bien, espectacular. Necesitábamos el triunfo, sí o sí, se nos dio. Fue faltando 20 minutos, una cosa así. La verdad, muy necesitado de esta victoria. Bien. Va, no, menos todavía, porque fue en el minuto 74, una cosa así. O sea que estábamos a 16 minutos. Sí. No. Sufrido. Me hubiese sido más cómodo de tener uno en el primer tiempo, ¿viste? Para no sufrir tanto, pero bueno, está. Se hicieron decir esto es Nacional y hay que bancar. Igual en el Parque Viera, hay que decir, una linda cancha. Una cancha hermosa. Que, bueno, yo conozco de pibe, porque, bueno, como lo dije el viernes, era un lugar donde visitaba mucho de pendejo, pero una cancha que invitaba, ¿no?, a Nacional a jugar bien. Tuvo chances en el primer tiempo, pero eso lo vamos a dejar para el final, porque, Yuria, tengo algo justo para vos. ¡Ah! ¿Qué? Escucha, tengo algo justo para vos. Ofertas de la vida real. Así, para todos los tricolores, alguna de tantas ofertas que hay para los tricolores, por ejemplo. ¿Vas a ir vos o voy yo? Arranco yo, mirá, te cuento. Tenés, por ejemplo, encontrás en todos los locales de VSUR, Fideos Isabela, un paquete de medio kilo a 35 pesos, tres paquetes de medio kilo a 99. Maní con chocolate Hass 70 gramos, 49 pesos, Sebastián. Mirá, tenés mayonesa de medio kilo a 79 pesos, mayonesa Uruguay. Agua Jane tradicional de 2 litros, 113 pesos. Bien, y tenés harina Cañuelas, los 100% integral, el kilo 79 pesos. Vino Bianchi Don Valentín, 750 centímetros cúbicos, 239 pesos. Ofertas de la vida real, Sebastián. Con el grupo de supermercados más grande del Uruguay, que está en su mes aniversario. Grupo uruguayo, 100% uruguayo. Que está, bueno, en todo el Uruguay. Ahí tenemos todas las sucursales, como siempre. Donde, bueno, todos los tricolores pueden ir y, bueno, conseguir las ofertas de la vida real. Yuria, ¿a dónde puedes ir, por ejemplo? A ver, el que te quede más cerca ahí de tu casa. No, de casa no me queda ninguno cerca, estoy acá en Buenos Aires, bueno, pero vos que viviste la Bohemia, Éxito, Super MacPato, Plaza Colón, Oribe, tenemos todo, por todo, Alto Sur, seguro. Éxito, bueno, un montón de sucursales. Mekong. En sus 25 años, VSUR, ofertas de la vida real, le agradecemos como siempre. El supermercado de tu barrio.
Y bueno, hoy vamos a tener algo diferente, ¿no? Vamos a arrancar un poco diferente. Una nota con un directivo, ¿no? Con alguien de la directiva. Hay que decir que no hay reunión hoy. Todos los lunes hay reunión. Hoy no hay. Hoy van a hacer la excepción porque obviamente tienen que cumplir con la prensa y van a cumplir con el programa Ría Bolso, ¿no? Ah, por eso se suspendió para darnos la nota. Ahí está. Estuvo picante hoy este señor, Antonio Palma. Yo lo escuché a la mañana en Tirando Paredes. ¿Cómo sería picante eso? A ver. Y bueno, estuvo hablando, ¿no? De los jueces, estuvo hablando de cómo están operando en algunos partidos, el tema VAR. Yo creo que si uno analiza antes de los goles, y la verdad que Ribeiro dio para varias opiniones, ¿no? Penales que sí se podrían haber cobrado, situaciones que se tendrían que haber revisado en el VAR y no se revisaron. Pero lo vamos a dejar a él que nos cuente, le vamos a dar la bienvenida mientras se está acomodando ahí muy bien. Antonio Palma, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Antonio. Bueno, buenas tardes. ¿Qué cuentan? Qué luquete, ¿eh? Mirá, Yuria, si te hubieran avisado. ¿Eh? ¿Me venía de traje? No, sí, él es más informal. Pero si querés, la próxima me pongo traje, Antonio. No, siempre estamos vestidos nacional. Ahí va. Qué grande. Bueno, bienvenido. Me imagino que son horas posteriores felices a este triunfo de Nacional tan necesitado. Pero contanos un poco cómo lo vivieron ahí en la tribuna, ¿no? En el Prado, donde tuvimos a nuestro corresponsal, Seba Corvo, que nos está mirando, que, bueno, los pudo ver en esa transmisión tan especial, cómo, bueno, vivieron ese partido. Pero contanos vos cómo fue. Sí, la verdad que fue un partido complicado. Creo que el primer tiempo merecimos irnos ganando, pero viste, acá en el fútbol los merecimientos no valen, lo que es importante es hacer los goles y que no te los hagan. Y la verdad que si él vio bien y nos filmó cómo gritamos el gol desaforado, pues la verdad que era un triunfo impostergable. Así que nos alegró el fin de semana. Qué lindo. Te cuento, Antonio, que salió como sin querer, porque nosotros, como no podemos filmar la cancha, filmamos para abajo la tribuna, las tribunas quedan bastante lejos del Viera, o sea, para que no se vea por el tema de derechos y qué sé yo, y bueno, quedó de casualidad, de hecho, hasta si ve la filmación completa, en un momento apunta para el banco, o sea, estaba concentrado en el relato, después nos dimos cuenta que fue un afloje de presión, me parece que importante para todos, ¿no? Sí, la verdad que sí, se gritó mucho el gol, pero todo el Parque Viera lo gritó, o sea, te dabas cuenta. La hinchada, la verdad que alentó mucho y creo que iba a ser muy importante, porque todo este tiempo haber jugado sin hinchada, creo que Nacional le afectó, porque la hinchada es un jugador más, y el otro día cantó todo el partido, alentó todo el partido, y creo que tuvo la hinchada tuvo algo que ver también en el triunfo. Qué importante. Claro, nos estamos acostumbrando de vuelta a jugar con hincha, ¿no? Porque la verdad, ese golpe anímico de estuvimos que un año y 8 meses, no me acuerdo exactamente sí, cuánto es, pero es un vuelta a cambiar a otra cosa, ¿no? Es cambiar el chip. Sí, un año y medio tuvimos, sí. La verdad que nosotros que tuvimos el privilegio de poder ir a todos los partidos, nada que ver, la verdad con los jugadores también nada que ver, o sea obviamente que jugabas. Los jugadores jugaban a morir, pero parecían amistosos, los partidos puertas cerradas parecían amistosos, porque nada que ver. A nosotros también ahora nos favorece, porque antes cualquier cosa que decíamos se escuchaba, ahora pasamos inadvertidos. volvieron al anonimato. Exacto. Volvimos al anonimato. Claro. Bueno, Antonio, para presentarle a la hinchada, ¿no? Imagínate cómo será la cosa, perdón, Seba, que te corte. Imagínate cómo será la cosa que antes, o sea, te ponían como pena jugar sin público. Claro, totalmente. Imagínate cómo se volvió a normalidad. Sí, tal cual. Sí. Y a poquito, ¿no? Porque entendemos que el aforo con esto de la pandemia va a ir aumentando la cantidad de gente con el paso del tiempo, pero bueno, la verdad que... Y para nosotros peor, que hay algunos ni con aforo llenan, imagínate. Para nosotros peor porque agotamos. Sí, totalmente. Viste, ya los dos partidos que jugamos hasta ahora fueron las dos, agotamos las entradas y bueno, esperamos que se agoten nuevamente para el partido del Parque del domingo. No tengo duda que así va a ser.
Y bueno, que después que de a poco se pueda ir elevando el porcentaje, eso no depende de Nacional, eso depende del gobierno, pero que de a poco sigan las cosas bien, así acá en Uruguay, con el tema COVID, que de a poco cada vez pueda ir elevando el porcentaje hasta poder llegar al 100%. Ahí va, hay que seguir cuidándose. Bueno, Tony, yo te conozco un poco antes de tener todo este programa que venimos haciendo hace 3 años, pero contanos un poco a nosotros y a la hinchada que por ahí te ha escuchado, pero no te conoce tanto en cercanía. ¿Cuál es tu trayectoria en el club? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo te desempeñás? Bueno, yo arranqué, entro a la Comisión del Interior en el año 2012, después de la selección del 2012, sí, principio de 2013, estuve un tiempo ahí, y después entro como dirigente en diciembre de 2015, y desde que asumí, tanto la directiva anterior como esta, tengo el puesto de capitán del club, que es el directivo responsable y nexo con la coordinadora de formativas. Y lo que me desempeño es en eso. Después, obviamente, todos los dirigentes tenemos hay temas que nos ocupamos todos o que decidimos todos, pero mi función en el club específica es ser el nexo y el responsable el nexo con la coordinadora de formativas. Y trabajamos con la coordinadora de formativas, que vendría a ser la directiva de inferiores, o sea, son 11 integrantes también, que el presidente Bernardo Silva, y después también con Fernando Cruchet y antes con Sebastián Taramasco. Después hay muchos profesionales, ¿no? Pero mi función es esa, más o menos, es el nexo con la formativa del club. Bien, bien. La verdad que es bastante interesante lo que planteaste, porque hay varios puntos para tocar, ya que tenemos el privilegio de contar con vos en estos minutos. Hablaste de formativas, hablaste de Curuchet. Vamos a ir arrancando con lo más importante del club, ¿no? La cantera inagotable. ¿Cuántos juveniles, ¿no? que han pasado por vos en estos años? Pudiste ver al Nacional campeón del 2018 en sub-20 de la Copa Libertadores. Hay varios que están en primera división. Hay muchos jugadores que fueron a préstamo, pero bueno, vamos por parte. ¿Cómo fue que Nacional, siendo uno de los únicos equipos uruguayos de estos últimos años, volviera a levantar una copa a nivel internacional? ¿Cómo fue ese proceso? La verdad que fue algo divino haber ganado el triunfo. Fue un trabajo que se hizo muy bien por parte tanto de Sebastián Taramasco como de toda la coordinadora de formativas. Se trabajó mucho, se preparó muy bien el campeonato y bueno, sabíamos que se iba a jugar en Uruguay, le dedicamos bastante tiempo. Los gurises ya sabían, porque la cuarta del año anterior que salía campeón clasificaba a la Libertadores. Siempre es la cuarta que salía campeón el anterior, pero ese año justo por ser en Uruguay clasificaban dos. Nacional llegó a la final con River, los dos sabíamos que íbamos a la Libertadores sub-20 y después terminamos saliendo campeones, ganando la final a River, pero los gurises lo más festejaron más, creo, cuando llegaron a la final de la cuarta esa, pues sabían que habían clasificado a Libertadores que mismo el campeonato uruguayo de cuarta. Y después, la verdad, se trabajó muy bien, se preparó muy bien y creo que fuimos un justo ganador, y la verdad que está muy bueno porque es un título que en el Uruguay Nacional es el único cuadro que lo tiene, nadie más es campeón de los Libertadores sub-20 en Uruguay, y que este título yo creo que cuando pasan los años cada vez va a ser más importante. Te vuelvo a repetir, Nacional es el único que lo tiene, y bueno, también está bueno porque hay muchos de esos jugadores que son base del equipo de hoy, Treza, Ocampo, Vecino, Laborda, Emiliano Martínez que lo vendimos, Sanabria que lo vendimos, Franco Israel que lo vendimos. Hay muchos jugadores que los disfrutamos en primera división, y creo que la idea es, en formativa, si bien es importantísimo ganar, a mí me encanta ganar, a todos nos encanta ganar, la idea es formar jugadores para llegar a la primera nacional, y creo que los últimos años se han formado muchos, y el año pasado cuando terminó el campeonato terminamos jugando con 9 jugadores de 11 formados en la cantera, y creo que eso está muy bueno, y la verdad que es un mimo para todos los que trabajamos por la formativa del club, para todos los integrantes de la coordinadora, para todos los profesionales que trabajan en el club. Creo que está muy bueno eso.
Y Antonio, consulta, ¿es tu lugar en el mundo ser el capitán ahí de Nacional o te gustaría dentro de Nacional hacer otra cosa después de 6 años ya en el mismo puesto? ¿Me puedes repetir? Si es tu lugar en el mundo, si estás comodísimo en tu función hoy o te gustaría hacer otra cosa dentro del club. No, hoy estoy contento con lo que hago y me encanta. Después, o sea, obviamente me gustaría seguir trabajando en el club y ir creciendo y cada vez tener más responsabilidades, pero hoy me encanta lo que hago y por supuesto dar una mano en directiva en todo lo demás y todo lo que el presidente necesite, porque no es que, a ver, todos tenemos una función, o sea, por ejemplo, Gonzalo, Lucas y Amosa se encargan de toda la parte económica, Amosa también se encarga de la parte de socios, pero después hay cosas que lo decidimos entre todos, no es que nos ocupamos solamente de nuestro rol, después hay decisiones que tomamos entre todos. Ahí va, perfecto, bien, perfecto, bien. Sí, entendido. No, quería saber, porque capaz que me decís, no, la verdad, ya después de 6 años en el mismo puesto, como que ya tenés, o sea, yo te pondría ahí de vuelta por toda la experiencia que tenés, ¿no? Pero bueno, capaz que uno personalmente dice, bueno, me gustaría hacer otra cosa dentro del club para ser un dirigente más completo o algo así, no sé. No, hace mucho más cosas de la que es tu rol mismo. Ahí va. Después, el puesto que yo qué sé. Depende, yo qué sé, hay gente que le gusta más ser secretario del club, a mí me gusta más la parte de los céspedes, me encanta estar en los céspedes. Vos estás muy cerca de los pibes, ¿no? Yo tengo algunos contactos que me dicen, no, acá Antonio Palma siempre viene a los partidos, de los chicos, con los juveniles, o sea, estás muy empapado con todas las formativas. Sí, claro, a mí me encanta eso, me gusta, la verdad está buenísimo, o sea, a mí me gusta todo lo que es fútbol, o sea, me gusta más ir a los céspedes que ir a la sede, hay gente que le gusta más ir a la sede que a los céspedes, a mí me gusta más ir a los céspedes que a la sede. Ahí va, bien, bien. Te consulto ahora por, tu laburo es enorme porque tenés que estar con varias categorías de Nacional, pero cuando esos jugadores que por ahí van llegando a primera o están en las etapas previas de debutar, y se van a préstamo, también tenés que hacer un seguimiento, ¿no? Tengo algunos ejemplos para hacerlo medio rápido. Mirá, Enzo Fachín, Axel Pérez, Ignacio Velázquez, Joaquín Sosa, Guillermo Centurión, Santiago Cartagena, Adrián Vila. ¿Hacés el seguimiento de todos o tenés alguien que te ayuda para tener el día a día de ellos? No, yo lo trato de ver porque me gusta y todo, pero esa parte es más la parte profesional del club, o sea... más Sebastián Tramasco es el que se encarga de eso. Igualmente yo lo hago porque me gusta hacerlo, veo los partidos, trato de ver los partidos que juegan ellos. Hoy, por ejemplo, Axel jugó en la tercera del Torque, vengo de ahí de los Espes, jugó Nacional contra el Torque en la tercera y Axel jugó titular. Estuvimos con él ahí, también estaba Octavio Perdomo, que estuvo jugando en el club, que ahora que quedó libre, pero también, el seguimiento lo hacemos, pero también se encarga más que nada la parte profesional del club. Claro. Qué difícil tarea eso, decirle a un pibe, che, quedaste libre o alguna cosa así, ¿no? De esa parte compleja de todo lo lindo que tiene el fútbol, como esto, lo malo, capaz que en ese momento, porque en otro momento capaz que vos le decís, che, mirá, en este momento no, pero termina explotando más adelante. Viste cómo es el jugador de fútbol, las maduraciones son distintas. Sí, eso siempre se encarga Sebastián Tramasco, ahora va a ser Cruchet, pero se encargaba siempre Sebastián porque es el que hacía toda la evaluación. Obviamente, en ese sentido, la parte profesional del club, dígase en ese momento Sebastián Tramasco, como ahora Cruchet, tienen potestades para tomar ellos las decisiones, porque son los que están todos los días con ellos, son los que saben de realmente. Uno ayuda a lo que puede, pero ellos son los que saben realmente, entonces ellos son los que toman la decisión y lo que le dicen a los jugadores, qué jugador quede, qué no. A mí, por suerte, no, nunca me tocó darle la decisión que quedaba la mala. Pero lo que pasa es que también, o sea, lo que están todos los días con ellos son ellos y los que los ven y los que son realmente profesionales, o sea. Pues nosotros, obviamente, si hubiesen dejado libre a... Por ejemplo, decirte un nombre a Brian Ocampo en cuarta, decía, no, pará, no lo deje libre. Pero, ¿Ya rompía los ojos de jovencito Brian, que iba a ser un gran jugador? Sí, Brian vino en su 16 a Nacional de Florida. Él vino de Florida, de Quilmes de Florida, si no me equivoco, pero vino en su 16. Él no estuvo de chico. Pero sí, la verdad, te dabas cuenta que tenía las condiciones bárbaras, Brian. Bien.
Te consulto porque al pasar nombraste varias veces a Sebastián Taramasco, que ahora es secretario técnico, pero desempeñaba funciones como coordinador de todas las formativas. Ahora ese lugar lo ocupa Fernando Curuchet. ¿Qué características tiene? ¿Se está viendo el cambio de trabajo? Porque, a ver, pasa generalmente en un empleo o en una organización que una persona por ahí tiene ciertos parámetros de trabajo y cuando viene otra persona o trata de cumplir más o menos la misma modalidad o viene con cambios. ¿Cómo crees que Fernando está trabajando o ha implementado algunos cambios en las formativas? Mira, Fernando tuvo la suerte, como también la tuvo Sebastián. Sebastián tuvo la suerte de llegar a Primera División con algo muy, muy ordenado que había dejado Jorge Giordano, que hizo un trabajo bárbaro. En toda la parte administrativa, toda la logística, todo eso lo hizo muy bien Jorge. Y Sebastián llegó a ese puesto y la verdad estaba, o sea, estaba muy ordenado todo. Y Fernando también tuvo la suerte de llegar a un puesto que estaba todo muy ordenado en la parte que está fuera de la cancha, toda la logística, la coordinación, los ómnibus, la residencia, cosas que no son la cancha. Entonces, Fernando está teniendo la suerte de estar mucho más tiempo en cancha con los entrenadores y creo que le va a hacer muy bien al club eso. Él ahora prácticamente está todo el día los entrenamientos, los partidos obviamente, pero los entrenamientos, está todo el día en la cancha. Y eso está muy bueno porque Fernando es muy bueno en eso y creo que le va a dar mucho un plus bárbaro nacional toda la parte de deportiva. Bien. Ahí va, y aparte otra cosa, el trabajo de tanto de Taramasco es a largo plazo, no es que vos le podés pedir resultados enseguida y nada por el estilo. De hecho, que creo que Taramasco todavía no tuvo un periodo de pases, o tuvo este solo como gerente deportivo. Sí, y en formativas es todavía mucho más largo plazo, porque por ejemplo los gurises que están en captación hoy, uno lo va a saber dentro de 10 años en primera, ¿me entendés? Obviamente que hay otra captación que son de gurises de 14, 15, 16 años, que se traen también gurises, lo que es la post-captación, que son gurises que traen desde el interior, normalmente que son que ya tienen 15, 16 años, que no son los mismos que vos captás con 8, 9 años, 10 años. Entonces, hay gurises que vos capaz que tenés una muy buena generación hoy, que está trabajando muy bien, pero que va a debutar en primera en 4 o 5 años. Entonces es un trabajo a largo plazo la formativa. No es como Primera División, que los jugadores que vos traes son para jugar ahora. Claro. Bien. Exactamente. Te consulto. Ahí está, Si no, yo sigo. Tengo para charlar media hora más. Nos encantaría, Antonio, tenerlo un par de horas porque la verdad que está. Aparte, todavía no le entramos a ningún tema escabroso. No, yo lo estuve escuchando hoy y. Hoy, la verdad que sin pelos no, en la lengua. No te buscamos la lengua todavía. Dijo de todo hoy, anduvo bravo hoy. No, te quería consultar por Juan Manuel Gutiérrez. Hoy pudo debutar en las redes. La verdad que, bueno, nosotros creíamos que, como venía con rodaje europeo, por ahí podía debutar con tan solo 19 años en primera, pero hoy debutó en la tercera, haciendo un gol. Que, bueno, después más adelante diremos el resultado y demás. Pero, ¿cómo lo vienen siguiendo? ¿Ha evolucionado, se ha adaptado al fútbol uruguayo? No, él también vino y tuvo que hacer como una semana, un poquito más de cuarentena, porque al no tener las dos vacunas, a diferencia de, por ejemplo, de su niño, que tenía las dos vacunas, que vino y se integró enseguida, él tuvo. Y físicamente está bien, le faltaba un poco de fútbol, la verdad que lo vi el partido, estuvo bien en tercera, hizo un gol, le hablaron otro por una posición adelantada, la verdad que anduvo bien, me quedé contento con el rendimiento de él. Yo creo que de acá a unos partidos puede tranquilamente alternar la Primera División. Se le quiso poner la tercera para que agarre fútbol, y se hace con muchos jugadores eso, cuando están un tiempo sin jugar para que agarren fútbol, van a Tercera División, y creo que anduvo bien hoy. Bien. Bueno, lamentablemente habló de posición adelantada, yo lo tengo que llevar ahora. Me tiró un pie todo así que hicimos, estos 15 minutos que hicimos de previa fue para ahora hincarle el diente al tema del arbitraje, Antonio. ¿Cómo lo viste eso? ¿Qué se está viviendo ahora en Nacional? A ver, creo que nosotros estamos atentos a todo. Vos le escuchaste la nota de hoy, que yo creo que se armó un circo bárbaro por un penal que por lo menos para mí fue, para otros puede ser que no fue, pero al menos fue polémico cuando Nacional los últimos 5 partidos, hubo 3 partidos que no nos cobraron penales, contra Liverpool, contra River, 2 penales que no nos cobraron, y el otro día uno que fue
clarísimo penal. Entonces, creo que, a ver, lo que a mí me respecta, tengo que salir a decir las cosas para defender al club y para que no se instalen temas que no son así. O sea, han querido instalar como que Peñarol ha sido perjudicado, y para mí esto es lo contrario. Es la estadística que lo marca. En los últimos 5 años, Peñarol tuvo, si vas a ver, expulsados, penales, lo que vos quieras ver, Nacional fue más perjudicado que Peñarol. Entonces, por lo menos, o sea, digamos que hay errores para todos, pero no que hay un cuadro perjudicado, porque no es así. Sí, los eso números nota que... los números son alevosos, ¿eh? Hay una balanza que está totalmente inclinada hacia un cuadro, y la verdad que yo en algún momento no quise reconocer algo del sistema, pero los hechos son muy evidentes y la verdad que te empañan los ojos de no querer ver esa realidad. Sí, a mí lo que más me gustaría, capaz que para el próximo año, porque este ya el torneo y parece que no, nosotros presentamos una carta, ¿no? Nacional presentó una carta a la AUF por el tema del VAR, a qué partidos VAR sí, a qué partidos VAR no, y no tuvimos respuesta, la elevaron a la Conmebol y no sé, quedó entre no sé dónde habrá quedado cajoneada en algún lado esa carta. No hubo respuesta, pero para el año que viene, por lo menos, de exigir que sea, si somos local en el parque y nosotros queremos VAR, que haya VAR. Sí, la idea es que haya VAR en todos los partidos. O sea, eso es lo que Nacional quiere y hay muchos clubes que lo quieren. Ahora no hay equipos para poner VAR en todos los partidos, pero por lo menos... la idea es que cuando si los dos cuadros están de acuerdo, ahí va, pero si el cuadro no está, uno está de acuerdo y otro no, por lo menos cuando sos local que lo puedas hacer. Esa carta la elevó Nacional, no tuvimos respuesta, pero la idea es que el año que viene haya VAR para todos los partidos. Esa es la idea, que creo que la mayoría de los clubes en eso estamos de acuerdo. Hay clubes que no quieren VAR por esa misma razón, porque en uno sí, en otro no, entonces prefieren no tener. Entonces, ahí cuando haya VAR para todos los partidos, terminan las excusas, y ahí sí van. O sea, creo que la gran mayoría va a estar de acuerdo y va a haber en todos los partidos. ¿Y es falta de equipamiento o algunas canchas, aunque le quiera poner VAR, no hay forma, ni siquiera, no sé, subir una cámara, no, a una grúa o algo no, así? No, mira, es falta de equipamiento. Ah, ok. Si bien, por ejemplo, sé que hubo un problema en la cancha de Villa Española, pero la mayoría de las canchas se puede poner VAR. No, pero eso es un tema, la Villa Española más que nada es un tema de conectividad, pero es falta de los equipos de VAR, no hay 8 equipos, hay 3. Entonces la idea es que se puedan adquirir todos esos equipos para que cuando empiece el año que viene se jueguen todos los partidos con VAR como debe ser. Bien. Y la expectativa que tienen en cuanto al campeonato uruguayo, la verdad que se hizo muy cuesta arriba en el cierre de la apertura, y bueno, el comienzo del clausura no fue el que todos deseábamos, pero ¿cómo van manejando ahí en la interna, si nos podés regalar un poquito lo que sucede ahí? ¿Hay expectativa, hay un buen clima? ¿Cómo ven los trabajos de Martín Ligüera? Sí, la verdad, Martín es una persona muy respetada por los jugadores, muy querida también, es un loco que tiene una... mucha personalidad, pero es un loco querible, los jugadores lo quieren, lo respetan, y la verdad, el ambiente está bueno. Vos vas a los céspedes y el ambiente está bueno. Obviamente necesitábamos un triunfo, y el triunfo del otro día fue importantísimo. O sea, porque por más que el ambiente esté bueno, si vos vas, perdés, no ganás, o sea, llega un momento que... Pero por suerte se vino el triunfo ese, pero el ambiente desde el día que asumió Martín es muy bueno. Los jugadores lo respetan y lo quieren a Martín. Él jugó con la mayoría de ellos, o los dirigió, conocía a la gran mayoría de los jugadores, Martín. Muchos los dirigió en formativas y con otros había jugado. Entonces, aparte, Martín es una persona seria, pero que se hace querer. Ahí va, sí. Y aparte, con una personalidad importante. Si tendrá personalidad que el día que perdemos el partido contra el Progreso. Contra Progreso. Cuando se fueron a poner el micrófono, el más caliente de todo el parque era él. Así que si tendrá personalidad y si lo vivirá también como hincha, ¿no? Y déjame aclararte que no tuvo, no le tembló el pulso para sacar Ocampo, que como lo dijo Jimena Olivera, desde el 2020, desde el intermedio del 2020, Ocampo no era suplente. No era suplente por decisión técnica. Había no jugado por el tema de la selección y había, creo que alguna lesión o algo por el estilo, pero por decisión técnica desde mediados del 2020. Exacto. Sí, la verdad que Martínez tiene personalidad, pero
y él toma las decisiones que él piensa que tiene que tomar, y está bueno que así sea, porque los técnicos tienen que hacer lo que ellos piensan, porque los responsables son ellos. Y el tema de personalidad no hay ningún problema con Martín, todo lo contrario. Me pregunta acá un oyente por acá, oyente no, este es mi compañero, Sebastián Corvo me está preguntando, ¿de Satriano nos quedó algún porcentaje o absolutamente nada? De Satriano hay bonos para cobrar. ¿Bonos? En caso de que se cumplan ciertas expectativas, ciertos partidos, hay bonos para cobrar. Ay, bien, perfecto. Bien. Genial. Perfecto. Y te quería consultar, de todos estos juveniles que te nombré, ¿algunos vieron en diciembre? ¿Tienen posibilidades de retornar al club o hay otro tipo de negociaciones? Mira, no, todos en principio son los préstamos hasta diciembre. A no ser los casos de Cartagena y de Axel Pérez, que fueron con préstamo hasta diciembre del otro año, pero con opción de compra los dos. Lo pueden comprar ahora en diciembre de este año, en julio del año que viene o en diciembre del otro, del año 2022. Los dos, los tres periodos de pases. Esos dos están a préstamo hasta diciembre de 2022. Todos los demás fueron a préstamo sin opción y vuelven a fin de año. Y después ahí se valorará si siguen en el Nacional, si se dan a préstamo nuevamente. Lo evaluaremos una vez llegados al club. O sea que Cartagena... De acuerdo a lo que jugaron. O sea que Axel Pérez y Cartagena podrían volver a Nacional o ya está totalmente lejos de no de se sabe. Ahora. No, claro. A ver, si ellos no hacen la opción de compra, tienen que volver a Nacional en diciembre de 2022. Y tienen contrato después, por más años, a Nacional. O sea, tienen contrato largo con Nacional. Se hizo un préstamo con opción porque es un club especial como es el Torque, que es del Grupo City, es el único que te puede comprar jugadores acá. Claro. O sea, son opciones que están hechas y son tres tipos de negocios distintos. Si es a fin de año este año, si es a mediados del año que viene o si es en diciembre del año que viene. O sea, va subiendo el monto de acuerdo. Si la compran ahora, en diciembre más barato. Si la compran en julio más caro y si la compran en diciembre del año que viene más caro. Bien. Perfecto. Y la última, porque la verdad que se nos va corriendo un montón. Sí, no, y si quiere decirle algo a la hinchada o algo, que lo que diga. ¿Algún mensaje para la hinchada? Bueno, ya dije bastante con lo que te dije hoy, que la verdad que cambia totalmente con la hinchada Nacional, que es un jugador más. El otro día se sintió mucho. Yo hablo con los jugadores y los jugadores también te lo dicen, que sintieron mucho la hinchada. Y la verdad que, bueno, que sigan así apoyando, estar todos unidos. Que para poder lograr el objetivo que es el que todos queremos, que es el tricampeonato uruguayo, que sería algo que muy lindo, que, a ver, hace muchos años, desde el año 2002 que no hay. Yo lo viví, el tricampeonato uruguayo del año 2002, pero, por ejemplo, mis hijos que van conmigo a la Nacional, el más grande nació en el año 2007, o sea, ellos no lo vieron todavía, así claro. Que sería algo divino poder vivirlo con ellos, ahora que pueden volver a la cancha nuevamente, y para mucha gente que no lo ha vivido, y bueno, o sea, mandar un saludo grande a toda la hinchada y que sigan apoyando, que los jugadores, el cuerpo técnico, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder lograr el tri. Vamos arriba, me encanta. Perfecto. Me encanta. Muchísimas gracias de mi parte y de parte de Arriba Bolso por estos minutos que nos diste. Bueno, y cualquier cosa que necesites, a las órdenes acá del programa, para lo que sea que quieras comunicar o algo por el estilo, nos llamás y ahí estaremos. Bueno, muchas gracias a ustedes y para mí fue un placer. No, y vamos arriba del bolso. Arriba del bolso. Bueno, estuvo con nosotros Antonio Palma. Nos vamos rapidito a una pausa y ya se viene el segundo bloque con toda la información de Nacional. Ya volvemos con Arriba Bolso, el compacto de noticias del Club Nacional de Fútbol, hecho por hinchas y para hinchas. Si buscas buenos productos, VSUR es el lugar. Variedad en alimentos, de todo para el hogar. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Conoces nuestras ofertas, somos los super del barrio. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Somos justo para vos, somos los super del barrio. Ah.
Fernando González, contador. Monotributo, liquidación de sueldos, IVA, ingresos brutos y ganancias. Comunícate con él al 11 30 22 05 27. Fernando González, contador. Ascensores Gracioso. Instalación y mantenimiento de ascensores, con la mejor calidad en su atención, con una trayectoria de más de 30 años en el mercado. Comunicate con Marcelo Gracioso, 11 3642 3951. Llegó VSur App, la app de supermercados que te sorprende con ofertas y los mejores precios para tus compras. Descargala en Google Play o App Store. Desde la web, comprá en vsur.com.uy. VSur para vos y para todos, con envíos y pickup. Más fácil, más rápido, más ahorro. Te conviene. VSur, el grupo de supermercados 100% uruguayo, 100% online. Ya volvemos con el compacto de noticias del Club Nacional de Fútbol. Arriba Bolso, 3 años junto a vos. Pero qué programa, Tricolores, pero este programa va dedicado a... Ah, no, me olvidé. Tenía... Esto escucha. Debería haber sido al principio, perdón, Vicky, te mando un beso grande. Claro, están muertos de amor, Beto, con la Vicky, y bueno... Ah, sí, esa historia que viene de hace meses atrás. Sí, exactamente. Ah, le mandamos un beso grande a Vicky, perdón, que en la mitad del programa no se dedican al programa, pero bueno, esta vez vamos a hacer una excepción. Este, el segundo bloque dedicado para la Vicky. Sí, exactamente. Este bloque va para vos, Vicky. Besos para los dos, para vos, para Beto. Y bueno, déjame decir que San Martín viene volando. 6 partidos, 5 victorias. Pero usted no está jugando. Estoy jugando poco. ¿Está jugando? ¿Qué pasó? Estoy jugando poco. Para, ¿sí? el final tengo algo para vos. Y que no es justamente lo de vos. A la miércoles. Tengo algo para vos. ¿Justo para mí? Sí, buah. Después te voy a contar. Algo que me llegó de la producción hace ¿y no es VSur? No. Pero lo puede auspiciar a alguien, ¿no? Bueno, lo tenemos a Pablito ahí. No, antes, Tricolores, atención que tenemos un sorteo. Sí, señor. Hay que cerrar el mes de septiembre a lo grande. Y bueno, como... todos los partidarios de Nacional juntos somos más. Acá nuevamente Conde Zurda estamos sorteando una remera celeste, ¿no? En homenaje a la selección uruguaya que desde 1903 marcó el camino de que el mes de septiembre es de Nacional, papá. A mí no me vengas a comprar. Sí, señor. De Zurda, arriba Bolso, Bolsilludos y Territorio Nacional. Todos juntos. Ahí en el sorteo de la camiseta celeste, hermosa. Hermosa está, y bueno, hay que estar ahí atento a las redes sociales, a participar, a compartir, porque este miércoles, miércoles 30, jueves 30. Me mataste, no me hagas preguntas difíciles. Te maté con la fecha. No sé ni qué día estamos. Hoy es 27. Fin de septiembre. Sí, miércoles, el miércoles se va. Cumple prima, Soledad, y ni un beso te mandé, che. Y bueno, mandale ahora. Feliz cumple, Soledad, perdón. Por favor. Tengo la cabeza en otra cosa, claro. Bueno, está concentrado con el programa de Territorio. Bueno, volvemos a estudios. Después seguimos de largo en Territorio. Bueno, tenemos a Pablo García, tenemos el resumen, lo más importante de Arriba Bolso para todos ustedes. Vamos a arrancar con este video. ¿Cómo estás, Palito? ¿Estamos ahí con Palito? Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? Vamos arriba, Esa voz impostada que... Estuviste calentando escucha, la bola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha perfecto. Bien? Un éxito. Pablito, tenemos minutos para compartir imágenes del partido, si te parece. Y bueno, analizar un poquito en un minuto a ver cómo dale, vimos este triunfo. Vamos a arrancar así, de esta manera. Como siempre, Fernando mandano y Gordo que nos ponen al aire. Así que vamos a ver este video. Ahí está. Imágenes, bueno, como siempre la gente acompañando en el Prado, todas las fotos de Decano, de Zurda y de Nacional, en las tribunas. Bueno, ahí la gente en el palco de prensa, Nacional que mostraba su camiseta hermosa divina. Ahí tenemos el festejo de Zunino contra el equipo Buzón. Y bueno, un partido difícil, ¿no? ¿Cómo costó ese primer tiempo donde Treza... tuvo algunas chances, donde, bueno, veíamos allá a Tomás Andrade, que terminó compartiendo un asado con D'Alessandro después del partido, y bueno, un partido que costó, ahí tenemos a los bolsos de Sidney, Gonzalo Vergesio que se sacó la mufa, y bueno, teníamos a Maxi Cantera, ¿no? La revelación,
de este periodo de pases de Nacional, que la verdad que viene haciendo buenos rendimientos, buenos minutos. El que más viene rindiendo, exactamente. Sí, y bueno, ahí toda la hinchada acompañando, y bueno, como siempre, territorio nacional y de zurda con nosotros. Pablo, ¿qué te dejó este partido? Bueno, vamos a empezar que lo importante es que se ganó. Era fundamental poder ganar. Creo, para mí, después a nivel futbolístico, creo que seguimos fallando en el último pase, en la definición de la jugada. Creamos y perdemos las chances de gol. Eso me imagino que Martín, creo que si lo vemos nosotros, chico, ¿se sale bien? Sí, perfecto, estamos escuchando. Está, sí, yo para este lado sale medio entrecortado. Digo que eso lo trabajarán, la definición, porque creo que es lo que nos está faltando. Decir también que si no estaba Roche en el arco, ataja hasta el viento este muchacho. Sí, no, hasta se y no, complica, tenemos el podio, se complica a veces. No hicimos el podio de Sur, claro, en realidad lo tenemos el podio de Sur. No lo anunciamos. No, en realidad sí. Ahí va. Bien. Hay que decir que en el primer tiempo había anunciado Zunino con un remate que sacó muy bien el arquero González de Sudamérica, pero bueno, después se van dando esos circuitos que por ahí de a poco van apareciendo. Y una cosa muy puntual, voy a citar a Gabriela Launaz, que anoche estuvimos charlando, que me dijo, falta mirarse más, y se lo decía Zunino todo el tiempo. Y es conocido. Armando Méndez, se lo decía todo el tiempo. A Méndez. Y suerte que la hinchada también le decía a Armando, miralo a Zunino, tenés que subir, tenés que moverte, se ve que los jugadores no se miran. Bueno, no sé si les pasa algo. Bueno, no, toda esa forma de funcionamiento vienen, eso está en el entrenamiento, se van a poder laburar mucho mejor, claro. Esta semana, después de tener la victoria y tener la tranquilidad y los tres puntos en casa, porque todas esas cosas, corregirlas con derrotas es muy difícil porque la presión es grande. Es bravo. Es grande como Nacional la presión. La cabeza te juega diferente. Bueno, en esta semana que sí, total, hay una floje, hay alegría, tener los tres puntos en casa, que es lo que necesitábamos, listo. Ahora se va a poder trabajar todo eso, mejorar el funcionamiento, se trabaja con otro ánimo. Es verdad. Los tres puntos creo que fueron fundamentales. Bueno, también me gustó porque vemos que Zunino, para mí también, dentro de todo, Maxi Cantera, vamos a decir que es el más regular de todos. Sinceramente, del plantel, a veces decís, mirá, justo Maxi Cantera, podríamos pensar de cualquier otro jugador, y es el más regular. Y me gustaría vamos sumar a Carvalho ahí en la... Clarifica. En la lista de regularidades de Carvalho. Es que Carvalho... Carvalho creo que es diésel. Cuando él agarra el ritmo, es difícil que baje después el rendimiento y queda regular con rendimientos superlativos en determinados momentos, ¿no? Ahí va. Sí, te tengo que decir que, bueno, lo vio toda la hinchada, ¿no? Es el primer partido de Felipe Carvalho que no usa el casco protector, que lo venía usando después de la fractura del cráneo que había recibido. Con ese incidente en Colombia, en ese partido que no se tendría que haber jugado y que lo dejó a Felipe afuera de las canchas durante algunos meses, pero bueno, por suerte ya juega un poco más liberado, ¿no? Porque una cosa es estar con esa presión arriba de... A ver, tiene unas condiciones tremendas, Felipe. Seba, sobre eso... Sí. Seba, sobre eso del casco, hablábamos con Corvo, que él lo podría seguir utilizando, tal vez por algo psicológico, por temor a porque él ya estaba curado. Tal vez el tema de la confianza, después que se vio que se soltó, se lo sacó. Bien, déjame saludar a Sandrulli, que nos está mirando desde Durazno. Qué grande, toda la gente del interior, me encanta, un saludo enorme para todos. No sabés lo que es el Facebook, acompañándonos, tirando para adelante, hay que agradecerle a toda esta gente que está atrás de nosotros, que sin ella no seríamos nada. Explotó, los relatos de Corvo explotaron, bueno, ¿eh? Ah, no, superlativo, ¡pum! La sacamos del estadio. Olvídate.
Y quiero agradecerle a Martín Charquero y al equipo de Punto Penal que pasaron el video de Arriba Bolso cuando entrevistaron ayer a Alejandro Balbi. Pero bueno, se les olvidó un poco hacer la mención, pero bueno, no pasa nada. Por esta vez pasa. Dale. Sebastián, hemos hecho años robando material. Ahora no te hagas el estrecho porque una vez que generamos un contenido, que lo uses. Olvídate. Y sí, así vamos a seguir. Claro, pero no vamos a pisar la manguera. Claro. Los invito al polideportivo ahora. Y también mencionar a los compañeros de Territorio Nacional, ¿no? Sí, señor. Ya lo hicimos varias veces hoy. Obvio, como siempre. Los invito a ver parte del polideportivo. Hay muchas cosas que quedaron por afuera. Lo quería mencionar. Sí, obvio. Muy bien. Vamos a abrir el polideportivo con los resultados de este fin de semana, de todas las disciplinas de Nacional. Vamos con lo primero, con las formativas. Fecha número 9. Que jugamos contra Central Español. Yuria, lo invito a decir los resultados. El sub-19 ganó 1-0 con gol de Caballero. En la sub-17, 1-1, gol de Nacional de Gómez. La sub-16 ganó 3-0, Quinteros, Pérez, Brites. La sub-15 ganó en la hora. Petit hizo 4, Peralta hizo 3. Calione Domínguez, los goles. Del 9-0. La sub-14 ganó 8-0. Petit, 4 goles. No. Rica, 2 goles. Ah, perdón. Villagrán, Borges. Rodríguez, Domínguez. Por 2 y un gol en contra. Y un gol en contra. Perfecto. Ahí está. Ahí están todos los goles de la cantera notable. Bueno, buenos resultados. Ahora, salvo el empate de su 17. Sí, perfecto. Invictos. Vamos con lo siguiente. Todo favorable. Vamos con lo siguiente. A ver. Porque hoy, como decíamos al principio, ¿no? Jugó la tercera división, la reserva de Nacional. Debutó Juan Manuel Gutiérrez. Le ganó al Montevideo City Torque por 3-1 con los goles de Manolo Monseglio. Cumpleaños hace poquito. Sí, le mandamos un gran saludo. El domingo cumplió años. Y, ayer. Ayer, exacto. Para donde estoy medio perdido. Y con goles de Juan Manuel Gutiérrez, Manolo Monseglio y Gastón Caraballo. En la victoria 3-1 de Nacional sobre Montevideo City Torque. Vamos con otra disciplina. Bueno, acá nos ponemos un poco serios porque lamentablemente se suspendió toda la fecha del fútbol femenino. Bueno, ayer teníamos el clásico, lamentablemente se suspendió porque en la noche del sábado, bueno, falleciera esta chiquilina Melanie Almeida por una enfermedad que la venía, bueno, perjudicando los últimos años. Y bueno, lamentablemente la ex jugadora de Progreso perdió la vida y bueno, lamentablemente se tuvo que suspender la fecha y bueno, nuestro saludo para todos los familiares y los amigos de Melanie. Bueno, ahora cambiamos un poco el panorama del programa, vamos a ir con la fecha, ¿no? La fecha número 3 y los resultados, ¿no? que hasta ahora están marcando a la tabla de posiciones de él, la tabla anual. Yuria, ¿la querés anunciar? Ahí está, vamos. Plaza Colonia, 40 puntos. Uruguay 5, 35. Liverpool 33. Nacional 33. Y Torque 30, los primeros 5 posiciones, ¿no? Sí. Recordar que en el clausura viene liderando Wanderers, ¿no? Exacto, con puntaje perfecto con 9 puntos. Déjame saludar a Luis Alberto Perazo. Vamos arriba, Pablito, dice. No sé, que debe ser tu primo o alguna cosa. Estamos. No te dije que estábamos interactuando ahí. Ahora, obviamente. Está con todos, Pablito. Saludos, vamos arriba, Bolso. Nene Bolso, Daniel Llovio. Saludo para él. Gracias por estar prendido ahí. Y tenemos recordatorios ahora. A Silvana Bolso que estaba ahí. Nico Silva. Perfecto. Nico Silva, un amigo. Tenemos dos recordatorios, vamos con el primero. Esto es algo anecdótico, cosas que pasan una vez cada un millón. En la vida real. Cosas de la vida real, mirá. El resultado del sábado fue el mismo que se dio hace exactamente 3 años cuando jugamos por Copa Sudamericana. ¿Te costó? ¿Cuántos años era? ¿No? Sí, estaba sacando la cuenta y no me acordaba. Hace 3 años, cuando jugamos por Copa Sudamericana, que teníamos que levantar el 3-1... En Boedo, bueno, Nacional le ganó en el Gran Parque Central contra el mismo equipo, contra San Lorenzo, le ganamos 2-0 con los mismos goleadores y con el mismo técnico, con el Pampa Villallo, con goles de Bergesio y de Zunino, le ganamos 2-0 ahí en el 2018 a San Lorenzo, pero ahora
3 años más tarde, el mismo día, a Sudamérica. Qué datazo, ¿eh? ¿Te mareé, Pablito? Con los mismos... ¿O no? Sí, no. No, 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 estoy atento, estoy atento. ¿Vos? Estoy atento, Pablo. Que ya lo veníamos manejando el dato ese. Entonces sí. Ahora no me sorprende. Pablo, nos quedan tres minutos, raro. Nos queda. Pablo, ¿con qué vamos a cerrar? ¿Con lo que viene? No sé, díganme ustedes. Mirá, bien, me gusta que Pablito está vamos con ese cierre, vamos con ese cierre. Vamos con el cierre, motor, mirá. Dale, tenemos la placa esta. La historia no se compra, ¿eh? El Gran Parque Central, el Decano es Nacional. Vamos con esta, porque en Twitter andan haciendo cosas chanchas. Chachubullo. Y la verdad que retroactivamente nos está perjudicando, pero nosotros les vamos a tapar la boca. Y para el cierre, el que tapó boca fue Atme. ¿Qué fue? Hablo en tercera persona. Ah, lo que le dije al principio. Así como Diego. Porque hablas en tercera persona. Sí, no, mirá. Porque Maradona. Mirá. Hacía. 4 goles. Yo no me acuerdo, creo que fue Iván Alonso. Eso es impresionante. El último, sí, con ese pelo, imagínate, me corté el pelo. ¿La pelota bajo la remera? No, callate. Me llegué la pelota, hice 4 goles. Ganamos 11-6 con los amigos en el Abasto, estuvimos jugando al fútbol 5 y me destapé. 2 fueron goles maradonianos, puedo decir. Bueno, sí, déjame saludar al PKI que dice buenas noches, vamos arriba. Nos estamos yendo, tricolores. Nos estamos retirando. Con esto, de los 4 goles. No se olviden, chiquilines. Partido que viene, transmisión nuevamente desde el Parque Central. Sí, señor. El viernes vamos a estar dando detalles. Atenta a la gente. Bien. Volvemos con todo. Bueno, contra Plaza Colonia, partido chivo, en casa con bar. Perfecto. Como siempre, tricolores, arriba Nacional. Arriba Bolso. Arriba Bolso. Arriba Bolso.